Siguiente, aquí le paso a nuestra gigante, a la supercampeona, Lisbeth Libera. Bueno, Lisbeth, otra vez tengo que felicitarte, otra vez. Gracias. Tengo que llamarte. Gracias. Otra vez te has ganado la tercera medalla y te has coronado como la reina de la velocidad de Tokio. ¿Qué te parece? Reina de la velocidad. Oye, increíble. Mira, esta última carrera te vi muy cómoda, muy tranquila. ¿Cómo te sentías? Bien, me sentía bien, a pesar de que tenía un pequeño dolor en la pierna. Me sentí bien en la carrera. ¿Qué pierna te dolía? La derecha. Oye, pero lo disimulaste muy bien. Toda la carrera. Oye, increíble. Sí, al final terminaste como trota. Ni siquiera ibas corriendo. Tanto vale. Iba corriendo, sino que ya estaba cansada y ya empecé a alargar ahí a los pasos. Sí, se veía una zancada larguísima. Bueno, te felicito, vale. Has terminado con broche de oro. Esta es la mejor participación paralímpica de Victoria. 7 medallas, 17 diplomas olímpicos. Y solo tú te traes 3 medallas. Sí. Así que aquí la gente, mira, la gente, los muchachos, las muchachas, la juventud los va a recibir, bueno, por todo lo alto, con mucho amor. La gente va a estar en la calle esperando que ustedes lleguen. Gracias. Qué felicidad. Por aquí te espero, Lisbeth. Silvia te manda un beso y un abrazo, te manda Silvia y toda nuestra familia. Bueno, aquí tengo al lado a mi entrenador, Isidro Valtelevino, si usted quiere saludar. Claro, vale. Tremendo entrenador medallista, vale. Gracias, presidente. Es un honor para mí poder hablar con usted y decirle que el 9 de abril del 2001 llegué a Venezuela y estreché la mano del gigante Chávez en esa primera avanzada de cubanos que llegamos a Venezuela. En octubre terminé mi misión y volví a estrechar la mano del gigante, que fue uno de los trabajadores vanguardia de esa misión. Qué bueno, vale. Te han hecho una labor hermosa de sembrar los valores de una juventud llena de ganas, de triunfo. Te felicito por aquí, te espero para estrechar tu mano. Muchas gracias. Y para que hagamos los planes, Mervin, los planes para París, hay que empezar a pensar en París 2024, Mervin. 2024, vamos con todo triunfo. Por tres. Amén, gracias. Gracias, Mervin, por aquí los esperamos con el pueblo. Así es, presidente. Presidente, vamos por 3 en París, oye, y aquí se me escaparon 3 por situaciones que, bueno, hay que trabajar en base a eso. Claro, vamos por más. Así mismo. Vamos por más. Juntos, claro. Podemos más. Y juntos venceremos. Juntos venceremos, que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, Lisbeth, y gracias a todos. Mervin, gracias. Un abrazo, presidente. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!